Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos y suscriptores de Válvula Política. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Un saludo para toda su familia en general. Y por supuesto, espero que le estén pasando súper bien nuestros hermanos extranjeros con ese corazón de oro salvadoreño. Bienvenidos a esta primera transmisión de este día, que es día ya miércoles 20 de marzo del 2024. Si usted se está preguntando qué horas son en nuestro país, como siempre lo solemos hacer, eh, con mucho gusto le compartimos que son las 9 de la mañana con 45 minutos. Mi gente, este día vamos a estar hablando de un tema que, bueno, desde el día de ayer y yo creo que desde hace ya algunas semanas ha estado dando mucha controversia, pero yo creo que ayer se había tomado la decisión correcta por parte de la alcaldía capitalina presidida por el alcalde de San Salvador, Mario Durán. Pues ciertamente también en horas de la tarde-noche del día de ayer se conocían ya algunas opiniones, algunas reacciones de algunos de los ciudadanos que han estado ahí sentados en esta plaza que en las últimas horas ha generado bastante, bastante división de criterios. Me refiero a la Plaza Libertad debido a la decisión que se tomó por parte del de alcalde de San Salvador, Mario Durán, medidas bastante fuertes, pero que eran necesarias para poder resguardar este espacio público y sobre todo preservar lo que debería de ser eh, pues el arte y la verdadera cultura. Así es que estas bailarinas, si es que le podemos llamar de esta manera, ¿verdad? Le pidieron al alcalde Mario Durán que recapacite la decisión que ha tomado y bueno, que les deje mover el bote. En pocas palabras, así lo ha mencionado, incluso se ha metido ahí hasta esta señora, que ya usted probablemente sepa quién es, ¿verdad? Más que yo, que se llama Yanira Berríos. Y vamos a escuchar todas estas declaraciones que han dado estas personas, porque claro, están tratando de justificar los actos que han cometido, ¿verdad? Con el hecho de que hay personas de la tercera edad de que estas personas no tienen trabajo, de que tienen que ganarse el dinero de alguna manera, pero como les repito, esto eh, ya de, de antemano les puedo comentar que eh, genera una división de criterios. Y es que aquí vamos a marcar la noticia antes de comenzar y vamos a hablar de este tema, pero haciendo la aclaración, ¿verdad? Que yo creo que hay dos bandos, dos opiniones al respecto. Están aquellos ciudadanos que están de acuerdo de que se haya tomado la medida que se tomó por parte de la alcaldía de San Salvador de suspender todo tipo de actividades que tengan que ver con los bailes, que más que bailes eran relajo, era pleito, era desórdenes, era eh, pues suciedad la que había ahí eh, y depravación, por supuesto, o actos inmorales, como le llamó el mismo alcalde de San Salvador, Mario Durán, y hay otras personas que probablemente, porque les encanta más, el tema del relajo el tema del vacil como les decía yo ayer probablemente no estén de acuerdo con la decisión que se ha tomado por parte del alcalde porque quizás le eh, estas personas consideran que es demasiado severa la medida y que pues el pueblo salvadoreño tiene derecho a entre comillas divertirse verdad pero independientemente de esto de cualquiera que sea su criterio su opinión que usted esté en un lado eh, o en otro seremos respetuosos de, de las decisiones de cada una de las personas o su opinión en particular. Y como les repito, al final yo creo que cada uno tenemos nuestras propias, eh, nuestro propio criterio, nuestra propia opinión. Y es válido, es legítimo que tengamos quizás opiniones contrarias o diversas en este tema que es bastante polémico. Así que hecha esta aclaración, señores, vamos a comenzar porque le tengo... Como decía un mexicano de tocho morocho, ¿verdad? Tenemos algunas noticias que queremos compartir también, incluyendo el tema principal, por supuesto, de válvula política. Así que vamos a dar inicio. Si usted está ya en su trabajito, si usted está en su hogar haciendo las labores eh, del hogar, ¿verdad? Desearle de todo corazón que Dios bendiga su vida, que bendiga su trabajo, que bendiga cada una de las actividades diarias. Y agradecerle de antemano a todos los que nos están viendo en estos momentos y los que nos van a ver en diferido por su apoyo y, sobre todo, por la suscripción y porque nos ayudan a dejar su like. Bueno, amigos, ¿cómo está el asunto? O, como decimos en el buen salvadoreño, ¿cómo está este volado que pareciera ser que no tiene eh, cabeza ni tiene pies, verdad? Pero sí, sí lo tiene. Y es que ya ustedes conocen que ayer nosotros decíamos en horas de la noche que el alcalde Mario Durán había anunciado en horas del mediodía que la alcaldía de San Salvador había suspendido todo tipo de actividades relacionadas con estos bailarines y con estos músicos, entre comillas, que habían generado total desorden, que habían generado total violencia, que habían eh, realizado actos hasta cierto punto inmorales, depravados y degenerados. Y eh, esto pues se estaba dando ahí en el interior de la Plaza Libertad, que más que parecer un espacio público para el sano esparcimiento, para la convivencia de las familias salvadoreñas, ya era una trinchera, pareciera ser de guerra, donde si usted llegaba era un ambiente bastante tóxico, ya ni qué decir, ¿verdad? Que otras personas quisiesen adherirse a bailar porque ya lo veían como un posible rival, como un posible competidor. Y bueno, en general, ¿verdad? El alcalde llegó a decir, basta, ya tenemos que parar esto que está sucediendo, ¿verdad? Porque realmente no es una expresión de arte, no es una expresión de cultura, es al contrario, ¿verdad? Algo inadecuado que no se tiene que permitir. Y bueno, al final el alcalde de San Salvador tomó la decisión de suspender por tiempo indefinido este tipo de actividades que, les repito, son actividades que ya pasaron de ser normales, eh, de un simple baile, de simple música, a convertirse en una trinchera de guerra, ¿verdad? O como decimos aquí en el buen salvadoreño, en un completo bochinche. Pues resulta que ante esta situación, ante la decisión tomada por el alcalde de San Salvador, Mario Durán ya algunos ciudadanos, ¿verdad? Algunos incluso políticos han salido a hablar y han salido a dar su opinión con respecto a esta decisión tomada por el alcalde de San Salvador, que ya la Plaza Libertad a partir del día de ayer estaba completamente libre de estas personas que, pues, digamos que no hicieron o no estaban haciendo un ambiente correcto en esta Plaza Libertad. Así que, señores, ¿cómo se da la cuestión? ¿Quiénes son los que están opinando a favor? ¿Quiénes son los que están opinando en contra? Yo sé que los ciudadanos salvadoreños pueden tener su propia opinión en, re, en relación a esto. Y de igual forma, yo creo que también se adapta hasta cierto punto quizás con los gustos y con las preferencias de los salvadoreños. Por ejemplo, yo estoy completamente seguro que a los salvadoreños que les gusta bailar, que les gusta quizás disfrutar de música, ¿verdad? o ir eh, de fiesta o de party como dicen muchos probablemente estén un poquito más de acuerdo con que este tipo de actos continúen tal vez regulándolos y todo lo demás y por el otro lado aquellos salvadoreños que no nos gusta porque yo me incluyo dentro de ellos ¿verdad? no puedo bailar y no me gusta bailar tampoco probablemente estemos más de acuerdo con que esta plaza no sea el lugar adecuado para poder hacer lo que se veía en la Plaza Libertad pero más allá de esto mi opinión eh, pues ya usted probablemente la conoce, la di el día de ayer y usted tiene su propia opinión al respecto. Bueno, ¿cómo está el asunto, señores? ¿Cómo está el tembeleque aquí? El alcalde Mario Durán ya les, de, les compartía esta información, ¿verdad? Uy, discúlpeme este es del ministro de Seguridad y Justicia, que es algo que vamos a hablar después. Pero el alcalde Mario Durán ya escribía a través de sus redes sociales algo que usted se lo recontra puede pero se lo voy a mostrar de nuevo por si hay alguien que todavía no se ha enterado. Decía el alcalde que después de este largo proceso que había existido de diálogo, y cuando él dice esto, me imagino que es porque intentó hablar con estas personas que estaban, entre comillas, bailando ahí todas las semanas eh, y los fines de semana también ahí en la Plaza Libertad. Entonces decía el alcalde, después de este largo proceso de diálogo y de incontables intentos, en el que intentamos regular la situación en la Plaza Libertad. Nos hemos visto, decía el alcalde, en la necesidad de tomar medidas drásticas luego de comportamientos reincidentes de actos inmorales y desórdenes por parte de algunas personas que hacen uso de ese espacio, aunque el alcalde no se refirió al caso de los bailarines como tal, ¿verdad? O de los que ustedes denominan como combos, que yo hasta esta altura estoy tratando de investigar. Quiénes son, yo los identifico como músicos, pero al parecer no son músicos. Pareciera ser que son las personas que están bailando y que son los que, de alguna manera, ¿verdad? Quizás le cobran a los ciudadanos, a los turistas que llegan a verlos alguna cantidad de dinero o les piden dinero y ahí arman su combo y quizás por eso les dicen así. Pero las disculpas del caso si no le atino al concepto de combo porque yo no estoy muy pendiente de lo que han hecho estas personas. Pero bien. El punto es que el alcalde decía que habían comportamientos reincidentes de, de, de depravación o de actos inmorales y de desórdenes, eh, desórdenes públicos, ¿verdad? De estas personas. Y después decía que a partir de la semana pasada, decía él que se había restringido las acciones indebidas de estas personas. Bueno, la alcaldía de San Salvador, yo les comentaba ayer que había, eh, antes de tomar una decisión más severa como la que se tomó ayer, ¿verdad? Había restringido los horarios en los que se supone que los bailarines y los músicos podían estar ahí en la Plaza Libertad y solo les permitían dos horas, desde las cuatro hasta las seis de la tarde, pero resulta que no funcionó. Así que el alcalde dice, nos hemos visto en la necesidad de suspender todo tipo de actividades de esta naturaleza hasta nuevo aviso. Quiere decir que es una decisión eh, total, es una decisión en cierto modo firme pero también el alcalde está dejando ver que eh, podría haber otra decisión, ¿verdad? Que podría revertir la decisión original, aunque yo creo que la población salvadoreña también debemos de tener presente de que es probable de que esto vaya a ser de manera permanente. Entonces, finalizando lo que decía el alcalde, él decía que quería reiterar que el, el centro histórico de la ciudad capital seguiría siendo ese epicentro de arte y de cultura en El Salvador. Y que seguirían apoyando todas las expresiones de arte en los espacios públicos, pero que lo que no iban a permitir es que se corrompiera la tranquilidad de las familias salvadoreñas por el accionar de unos cuantos o de unos pocos. Así que él decía que el corazón del Salvador les esperaba a todas las personas para que disfrutaran, pero en paz y en tranquilidad. Ok, hasta aquí, yo creo que el comunicado del alcalde de San Salvador eh, es correcto, es. Y era necesario es una decisión excelente como lo concluimos el día de ayer a través de válvula política diciéndolo porque pues eh, lógicamente se tenía que poner orden se tenía que poner control cuando digamos la cuestión comenzó bien eh, en el tema de que comenzaron los bailarines comenzaron los músicos y cuando comenzó todo esto que desconozco si fue hace tres o cuatro años o si fue recientemente. Pero cuando comenzó todo esto, señores, yo creo que la gente lo veía como, ok, es normal, ¿verdad? Eh, al contrario, es algo en donde estamos viendo que los salvadoreños están, algunos salvadoreños están bailando aquí, en esta plaza. Eh, hay músicos o banda de músicos que están tocando esa música eh, de cumbia salvadoreña, ¿verdad? En su, en su gran mayoría. Y bueno entendemos que éste sea la actitud que éste sea la costumbre de algunos de los salvadoreños que se vienen a, a bailar aquí en esta plaza libertad hasta ahí yo creo que todos los salvadoreños decíamos bueno a mí no me gusta el baile verdad pero yo respeto y estoy de acuerdo que estos salvadoreños estén bailando ahí de igual forma que si se hiciera un evento verdad y de repente eh, en el evento <laughs> perdón de repente en el evento llegaran a, a bailar personas, entonces uno dijera, ok, verdad, está bien, es normal, es aceptable, eh, puedo permitirlo, ¿verdad? Y no me causa ningún tipo de incomodidad. Pero eh, lo, digamos, lo difícil de todo esto es cuando este evento se comienza a degenerar, cuando este evento comienza a tomar matices que usted dice, mmm, ya no me está gustando esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, que usted esté viendo que en un evento estén bailando y de repente hayan borrachos que se comiencen a aventar y a tirar los envases de las botellas de cerveza que se toman o de licor que se toman y usted dice, mmm, aquí puede que nosotros también paguemos el pato, como decimos en el buen salvadoreño me puede pasar algo a mí o me puede le puede pasar algo a mi familia o la persona con la que yo ando entonces ya uno lo ve un poquito más de lejito verdad ya no es un ambiente que podría pensar que es común es normal que está dentro de un ambiente sano sino todo lo contrario ya se está convirtiendo en un ambiente donde hay violencia eh, ya se está convirtiendo en un ambiente donde probablemente existan insultos verdad y en donde otras personas se están metiendo también para incrementar el problema que existe. Bueno, de la misma manera pasó en el caso de la Plaza Libertad. Todo comenzó normal, de hecho los turistas tienen esa primera concepción de lo que era la Plaza Libertad cuando los bailarines y cuando uh, digamos que los músicos estaban ahí tocando, ¿verdad? Y la gente, los turistas llegaban a observar, era algo que decían, bueno. Eh, nos, nos alegra, ¿verdad? Nos hace sentir felices el ver que otras personas en teoría se están divirtiendo, están pasándola bien, eh, es el carácter de, de algunos salvadoreños, han de pensar los turistas, pero la cuestión, señores, se fue degradando, la cuestión se fue, eh, fue cambiando de forma y ya no resultó tan grato. Eh, aquí podemos decir que dentro del problema que ha sucedido, es que de repente eh, ya no solamente se, se habían personas que bailaban de manera espontánea o que se metían dentro de estos círculos a bailar de manera espontánea, sino que nos comenzamos a dar cuenta que habían personas que realmente estaban ahí bailando, pero que lo estaban haciendo con otro propósito, es decir, no solamente disfrutar, sino que lo veían ya como un trabajo, una manera para ganar recursos económicos, y tanto es así que. Últimamente pues se conoció que muchos de estos bailarines y todo esto pues incluso le pedían a los turistas dinero a cambio de, de ofrecer una pieza de danza, por decirlo de esta manera. Pero la cantidad que ellos solicitaban incluso ya era bastante grande, bastante fuerte. Entonces, eh, tengo entendido que cobraban más o menos entre 15 dólares a 20 dólares. Y ya comenzaban a tomar, eh, a cobrar el tema de las fotografías, ¿verdad? Si una persona se quería tomar una fotografía con X bailarín, ya también comenzaban a cobrarse eh, pues las fotografías, los videos, si es que querían hacer una mención o algo. Que hay personas que, bueno, van con sus celulares y aquí estoy con tal persona, ¿verdad? También ya cobrado. De repente comenzaron a adherirse otros supuestamente bailarines. Eh, que comenzaron a generar una rivalidad con otro, ¿verdad? Y además de esto, si otros bailarines se querían meter también a bailar, entre comillas, bailarines, le digo yo, pero no espontáneo, sino por una cuestión de necesidad, pues ya era como que era una riña, ¿verdad? O sea, esta es mi competencia y tratémoslo de sacar de aquí de este círculo. Ya se había generado algo así, una especie de situación tóxica para que usted me pueda entender y ya no era tan grato eh, el observar lo que se estaba dando ahí porque incluso ya usted comenzó a ver eh, el hecho de estas actitudes inmorales verdad como eh, personas que llegaban ahí para eh, hacer otros actos de depravación otros actos inmorales como lo dice el mismo alcalde de San Salvador Mario Durán y bueno estos videos creo que ya todos ustedes los han visto en donde salen haciendo cosas, después ya los bailarines ya se estaban metiendo con otras personas del público, ¿verdad? Y les contestaban mal y se comenzaban a pelear y se comenzaban a insultar. Bueno, en fin, después se suman el tema de los TikTokers, de los youtubers, eh, que probablemente querían hacer recursos con, con este tipo de situaciones y ahí habían también confrontaciones entre las personas que estaban adentro que se supone que eran bailarines, bailarines perdón, espontáneos, pero que realmente no lo son y que estaban por un negocio y como les estaba afectando el negocio, pues comenzaron a agarrarse con TikTokers, con YouTubers, bueno, en fin, un solo de género un solo de chongue, como decimos aquí en, en el buen salvadoreño. Solamente estoy tratando de explicar porque yo sé que usted ya conoce, ya sabe lo que yo estoy tratando de decirle y por lo tanto... ¿Qué es lo que podemos decir ante esto? ¿Cuáles son las opiniones de los ciudadanos ante esta decisión que se tomó por parte del de alcalde de San Salvador, Mario Durán? Bueno, uno de estos ciudadanos, al que usted está viendo en pantalla, que fue abordado por un medio de comunicación, dicho sea de paso, el crédito correspondiente a este medio que se llama TVM, y eh, este ciudadano opinaba que estaba bueno que el alcalde de San Salvador hubiese hecho esta restricción. Esta restricción total de los bailarines, ¿verdad? Y de los músicos ahí en la Plaza Libertad, porque él dijo que ya era mucho relajo, eh, que definitivamente mencionó que algunos iban hasta borrachos y que se hacía que la cuestión se de desequilibrara los comportamientos cuando estas personas estaban en estado de ebriedad, por lo que dijo que las acciones eh, que ellos estaban haciendo ya no eran correctas. Así es que estas fueron las palabras de este ciudadano. Que ya se las voy a poner. De igual forma, eh, este medio de comunicación entrevistó a otro ciudadano que, por el contrario, al primero que les acabo de mostrar, que dijo que él sí consideraba que la decisión que el alcalde Mario Durán había tomado era una decisión correcta, una decisión excelente o adecuada. En este caso, este ciudadano no estaba a favor de la medida porque afirmaba que habían otras personas que tenían necesidad y que estas personas ya eran de la tercera edad y que no tenían trabajo y que lo que mejor hubiera hecho el alcalde era que los regularan para evitar cualquier tipo de desorden cualquier tipo de relajo y que les hubieran puesto incluso un horario ahora la alcaldía trató de regular este tema les puso un horario de 4 a 6 de la tarde pero pese a ello no pusieron no pudieron perdón detener eh, el deschongue el pleito los problemas eh, todo el ambiente tóxico que se había generado ahí porque continuaron las personas reincidiendo. Le pongo a continuación uno de estos comentarios de los dos ciudadanos que les acabo de mostrar. Mire usted. Bueno, que esta buena decisión, porque la verdad es que eh, hay muchos relajos y todo eso. Está bien que se sepan divertir, pero ya pues las mentalidades de la gente, o tal vez el, el, el alcohol, o todas esas cosas, este, se desequilibran y entonces ya las acciones que ellos hacen ya no ya no es correcto pues ya se había degenerado estaba exacto, haciendo corte. exacto ya se había degenerado todo eso y ya está bien la decisión que han tomado la gente tiene necesidad porque yo he visto señoras señores ahí que bailan y la verdad es de que no, no no es este tal vez por los relajos que hacen porque yo he visto que hacen relajos pero tal vez por eso ¿va? pero. Pero creo que quizás se hubiera regulado, no prohibido. Yo, yo pienso que, 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 como que mejor le hubieran restringido el tiempo y que no estén toda la tarde y toda la noche, porque una sus cuatro horas, digo yo, va. Pero sí, la verdad es que uno puede opinar así, va, pero la verdad es que, que la gente tiene necesidad, porque si usted, si usted se ha fijado en este Parque de Libertad. Solo gente y tercera edad. Aquí no se ven jóvenes, aquí no se ven señoritas. Y se ven señoritas porque andan en otra cosa. Bueno, tiene la opinión de estas dos personas. Usted puede observar que al parecer ellos son personas que se llegan a sentar ahí al, a la Plaza Libertad, que llegan a pasar el tiempo ahí. Y una de ellas decía que estaba de acuerdo porque era demasiado el relajo que se estaba haciendo por parte de estos. Bailarines, no sé qué otra manera poder referirme a ellos, porque ciertamente lo que me decía nuestra suscriptora Amy el día de ayer tenía toda la razón, ¿verdad? Y ella me decía eh, que no se le podía considerar como bailarines como tal, porque la palabra les quedaba muy grande debido a la cantidad de vulgaridades y obscenidades que hacía. Y tiene toda la razón, pero para este caso en específico nos tenemos que referir a ellos de esa manera porque eso es lo que hacían, verdad. Eh, aunque no le lleguen prácticamente o no sea un trabajo eh, profesional que ellos estaban realizando, pero eso es lo que opina este ciudadano. Decía que de hecho muchas personas llegaban en estado de ebriedad y que comenzaban a generar problemas adentro de este, digamos, show, show tóxico, verdad. No sé cómo cómo llamarlo de, de, de la actividad que ellos estaban realizando. Bueno. Por el otro lado, el otro ciudadano, usted puede escuchar que él dijo que a él no le parecía la decisión del alcalde Mario Durán porque habían personas de la tercera edad, esa fue la justificación que utilizó, habían personas de la tercera edad y que estas personas tenían necesidad. Y usted se puede preguntar, ¿necesidad de qué? Bueno, a lo que él se estaba haciendo referencia es que como aquí, en nuestro país, El Salvador, eh, lastimosamente la cultura empresarial ya no te contrata, ¿verdad? Si tenés una edad eh, determinada. Entonces, los adultos mayores aquí en nuestro país, la mayoría de ellos no tienen una posibilidad de empleo, no tienen trabajo. Entonces, a eso hacía referencia este ciudadano, que como ellos tienen necesidad de trabajar, pero no encuentran trabajo, entonces, que han visto como una oportunidad a través de los bailes, ¿verdad?, para obtener recursos que vienen normalmente de los turistas que entregan esta cantidad de dinero que ellos les piden para que puedan bailar. Ahora, en lo particular, señores, he visto que en este tipo de bailes, en este tipo de actos que estaban realizando en la Plaza Libertad, había de todo. No solamente personas de la tercera edad, habían personas jóvenes también, eh, bailarines o bailarinas jóvenes también y esto pues no es del todo cierto que solamente son los adultos mayores los que están bailando ahí adentro eh, habían un montón de personas que consideraron que era una oportunidad para obtener ingresos y como les repito no eran bailarines tan espontáneos sino ya personas que lo veían como una posibilidad de obtener recursos económicos casi como un trabajo pues entonces eh, esta es la problemática esta persona este ciudadano decía, eh, la necesidad de ellos los hace hacer esto, ¿verdad? Yo lo veo mal, no estoy de acuerdo con lo que el alcalde de San Salvador ha hecho, aunque sí reconoció que había relajo, que habían eh, pleitos, que había desorden. Lo que él dijo es que para él le hubiese parecido más que no se les quitara la oportunidad de obtener recursos a estas personas de la tercera edad adentro de estos bailes, pero que se regulara, que. Eh, en este caso, sacaran a las personas que estaban haciendo desórdenes. Bueno, vamos a hablar acerca de otro ciudadano, pero que en este caso él ostenta eh, una figura muy importante, que es una figura política. Entonces, él es funcionario de, del gobierno de El Salvador en calidad de diputado de la Asamblea Legislativa y a quien nos referimos exactamente es al diputado Guillermo Gallegos, quien también se pronunció respecto de. Lo que dijo el alcalde de San Salvador Mario Durán, bueno, de las medidas adoptadas por la alcaldía de San Salvador. Y el diputado Gallegos también daba su opinión y afirmó que para él sí estaba bien la medida que había tomado el alcalde de San Salvador Mario Durán, porque dijo que habían bailes que se pasaban de tono y que daban muchas o que generaban muchas peleas ahí en la Plaza Libertad, por lo que para él estaba dando un mal ejemplo este tipo de actividades. Que se estaban desarrollando ahí en esta plaza. Y por tanto, señores, se ocupó el tiempo para felicitar al alcalde de San Salvador, Mario Durán, por haber tomado tal decisión. Aunque él quiso siempre hacer énfasis y dijo: Yo no estoy en contra de que la persona se gane la vida de alguna manera, eh, obteniendo algún recurso económico. No estoy en contra de que las personas puedan hacer bailes o puedan disfrutar como tal. Pero lo que sí estoy en contra es que. Eh, hayan actitudes violentas. Estoy en contra de que este, este tipo de actividades que se desarrollaban ahí en la Plaza Libertad no estaban siendo el mejor ejemplo o un buen ejemplo para eh, los turistas que estaban llegando, incluso para las familias salvadoreñas. Escuchemos las declaraciones de, el, eh, en este caso, el funcionario, el diputado Guillermo Gallegos. Porque así reaccionaba ante la decisión tomada por el alcalde de San Salvador, Mario Durán. Este día el alcalde Mario Durán ha tomado para mí una muy buena decisión de limitar en eh, la Plaza Libertad este tipo de, pues diríamos, eh, bailes que se pasaban de tono y peleas entre artistas que se dedicaban a mostrar sus artes en la Plaza Libertad ha tomado la decisión de suspender totalmente y por un tiempo indefinido todo este tipo de expresiones que lamentablemente para mí estaban dando un mal ejemplo. Es importante poder decir que no estamos en contra de los artistas, por lo menos yo no, o de la gente que quiere ganar su dinerito, pero sí estamos en contra de las discusiones, de las peleas. De aquellas eh, situaciones que se pasan de tono y hay menores de edad que no son propias. Así es que yo quiero felicitar al alcalde Mario Durán por esta decisión que ha tomado. Bueno, las palabras del diputado Guillermo Gallegos eh, fueron bastante claras en este aspecto, ¿verdad? Y eh, yo concuerdo en, en la opinión de él en general, ¿verdad? O sea, yo les comento mi opinión en particular. Yo soy malo para velar. No me gusta tampoco bailar, pero no significa que al ver a otras personas yo diga, bueno, estas personas no tienen por qué bailar, ¿verdad? O sea, que yo me ponga en esa actitud. Comprendo, hay personas que tienen esos gustos y uno nunca está en contra de eso. En el caso de los salvadoreños que se manifiestan de esa manera, que expresan su felicidad de esta forma, que lo hacen a través del baile, ¿verdad? No tengo ningún problema con relación a esto, pero pues ciertamente. Y ya ustedes lo están diciendo, la plaza, la Plaza Libertad y cualquier otra plaza, los parques públicos, pues señores, no son pistas de baile, ¿verdad? No es eh, un lugar adecuado para que se esté haciendo esto. Y sobre todo teniendo en cuenta la actitud de estas personas, de estos salvadoreños, que más que hacer esto ya era una cuestión como casi de una mafia, ¿verdad?, adentro de la Plaza Libertad. Discúlpeme que me tenga que referir a ese término, pero es que yo lo siento así, ¿verdad?, que ya era todo organizado, pues, por ellos, y que los pleitos y todo esto, la riña, ya era parte de lo que ellos estaban haciendo, que ya no estaba generando una buena opinión, una buena percepción de los salvadoreños, en primer lugar, que somos los que vivimos aquí, ¿verdad?, y que hasta cierto punto nos hemos sentido bastante avergonzados por estas situaciones: de que los turistas tengan que ver cómo se pelean, cómo se agarran de las greñas, cómo se insultan, cómo incluso se pelean con ellos mismos porque le piden X cantidad de dinero y al final, como no se la dan, entonces ellos no lo hacen, ¿verdad? Y de verdad, señores, es algo lamentable, es algo que incluso varios de los ciudadanos lo han señalado como una vergüenza una vergüenza nacional lo que estaba pasando en la Plaza Libertad. Yo en lo particular estoy de acuerdo completamente con el alcalde de San Salvador, Mayor y mi criterio es que este tipo de personas, pues si quieren bailar, que se vayan a una discoteca, que es un lugar más adecuado, que se vayan, pues en este caso, o si no lo quieren hacer así que, alquilen algún lugar, ¿verdad? Ya que es una organización la que tienen y se nota porque ya están todos de acuerdo y todo lo demás, pues... Eh, que se vayan a alquilar un lugar y que ahí vayan a hacer el show y si los turistas quieren llegar a ese lugar, pues ya es cosa de ellos. Pero eh, el parque no creo que sea un lugar adecuado. Recuérdense que ahí no solamente llegan personas mayores de edad, sino que llegan niños, llegan menores de edad, llegan turistas internacionales y qué pena que tengan que ver todo esto y no es un buen ejemplo tampoco para los niños. El que los niños vean, por ejemplo a estas personas peleándose, golpeándose, no es bueno, no es bueno, no es sano en lo absoluto, no tiene nada de diversión esto, no es nada de sano esparcimiento, discúlpeme usted que se lo tenga que mencionar, el hecho de que usted vea a una persona que está encaramada encima de otra, ¿verdad? Y que están haciendo actos casi que sexuales, si ya solamente le faltaba sacarse la ropa ya, pues no es grato tampoco, es una eh, depravación total, y realmente a este parque le, le hubiese quedado eh, el contexto de Plaza Libertinaje, ¿verdad? Ya no Plaza Libertad, porque de Libertad no tenía nada. Pero bien, ya usted escuchó las opiniones de algunos de los ciudadanos, no han sido muchos, y del diputado Guillermo Gallegos. Ahora quiero hablar sobre el tema de las opiniones de las bailarinas, bailarinas revoltosas, como dice Ami. Pues sí, efectivamente, señores, las bailarinas también han salido a reaccionar y una de estas señoras, verdad, mostraba su desacuerdo de que se le cierre este espacio público de la Plaza Libertad, ya que dijo que para ellos era una diversión, así se refirió ella, que el hecho de bailar era una diversión y también dijo que habían muchas personas de la tercera edad que llevaban llegaban a esos eh, bailes eh, para ganarse el pan de cada día. Aunque también reconoció que últimamente habían personas que habían metido o se habían metido para hacer desorden y trifulcas dentro de los bailes y reconoció también que la Plaza Libertad ya no era como antes cuando solamente habían pocas personas y dijo que por ejemplo los combos se comenzaban a pelear con muchas personas ya, pero pidió al alcalde de San Salvador que recapacitara y que le permitiera continuar con los bailes y con la música ya que habían muchas personas y muchas adultas mayores también que tenían esta necesidad y que muchos ni siquiera tenían trabajo, decía ella, así si es que le solicitó que le permitiera regresar eh, pues, a hacer estos bailes al alcalde de San Salvador, pero que les pusiera orden y que él estableciera quiénes podían participar y quiénes no. Entonces, la opinión de esta eh, persona que dice que es bailarina. Ella decía que pues lo hacía por diversión, pero que era cierto que ella reconocía que ya la cuestión se había eh, salido fuera de control, fuera de la olla, ¿verdad? Y que pues ahora ella está pidiendo que el alcalde recapacite, que tome otra decisión diferente a la que se ha tomado, que sí les permite estar excusándose en que no tienen trabajo, en que los adultos mayores tampoco tienen trabajo y que es como la única fuente de ingreso que tienen y que por ende que lo que tiene que hacer el alcalde es mejor regular este asunto, ¿verdad? De estos bailes y que él tenga el derecho de poder sacar eh, a quien esté haciendo desorden, a quien esté generando caos, a quien esté haciendo actos inmorales. Y eh, pues esto es lo que decía esta mujer a la que usted verá a continuación y eran las palabras de ella que ella pronunciaba entrevistada por este otro medio de comunicación, TVM. Vea usted. Se cierra la Plaza Libertad para los bailes. ¿Qué piensa usted como bailarina acá? Bien lo que yo pienso para mi ver verdad sí, no estamos en el aspecto de que la cierren la plaza porque es una diversión, porque aquí vienen personas hasta de la tercera edad. Que viene por necesidad, ¿verdad? Que aquí se vienen a buscar y a ganar el pan de cada día. Pero con mucho problema que se ha dado, resulta de que no sé qué, qué pensó el alcalde, ¿verdad? Quitarle el combo, ¿verdad? porque sí es cierto lo que decimos, hay muchos problemas, se a ver Entraba como hiciste una persona, entraban en otras. No, no voy a criticar ni voy a hablar de nadie Tenía personas que tal vez enfermas personas que eran normales te hacían del de, de chongue y lo que el alcalde eso era lo que no quería empezó bonito lo, este, los combos con poquitas personas bailaron normal pero de ahí se entró que la plaza ya no se miraba que ya no ya no era ya no era la plaza ya no era la plaza ya, no la plaza. ya los combos ya lo habían agarrado y que a veces pelearon hasta con el músico a veces pelearon con el youtuber y entonces le pedimos al alcalde que si lo Puede hacer el favor, le rogamos ante Dios, un Dios que está allá, que lo escucha. Que si permite, los combos los de aquí dependen de la plaza. Ya son señores de la tercera edad, que de aquí se ganan el pan de cada día a día, ¿verdad? Y los bailarines. Muy jóvenes podemos ser, pero hay personas que no tenemos trabajo porque ahora si sí no. Si no hemos sido estudiados, pero ni para barrerlo tan, ¿verdad? Y ahora, como está que también nos están sacando de la plaza, no nos dejan trabajar, yo era vendedora también de la plaza, nos han quitado también, ¿verdad? No tenemos ingreso de nada, por lo menos aunque sea las viviendas de otros lugares que los venían, ¿verdad? Los ayudaban, pero ahora con esto que se debe, yo les pido de favor, primero ante Dios, ponemos a Dios primero, porque Él sí que lo va a ayudar que la plaza se vuelva otra vez a lo mismo. Pero que ya mermemos, ya los no pleitos, ya dijimos que la tarde ponga orden, que diga él que los que van a entrar y los que no van a entrar. ¿Su nombre? El mío, yo me llamo Luisa ¿Y el nombre de baile? A mí me dicen La Morena Talandea. Así, de cariño. Bueno, ahí tiene usted, ¿cómo le apodaban ahí a la Morena? La Morena Talandé, algo así dijo, ¿verdad? Bueno. El punto, señores, es que eh, así como hay ciudadanos que dicen está bien la decisión que tomó el alcalde Mario Durán, cero, que estas personas entren a la Plaza Libertad, ahí usted tiene la opinión de estas personas, ¿verdad? De estos bailadores. Vamos a corregir el término, bailadores me parece más adecuado, no, no hallaba cómo decirles, pero bien, estos bailadores dicen que eh, realmente ellos necesitan regresar a la Plaza Libertad. En primer lugar, porque dicen que es diversión para ellos. Bueno, yo en lo particular, si veo que se están peleando, si veo que se están agarrando de las greñas, si veo que se están insultando, si veo que están haciendo actos depravados, porque aquí me llamó la atención un comentario de uno de los suscriptores eh, que me ponía lo siguiente: esta le pedía a los hombres que le agarraran sus partes los, y los besaba. Es vulgar, no respetaba. Y ciertamente, señores, ya aquí hablábamos de una changoneta completa. Hablábamos de un gelengue completo, un descontrol, un deschongue completo. Yo creo que todos en su mayoría somos salvadoreños y entendemos estas palabras. Y realmente era un caos total lo que había en este lugar de la Plaza Libertad. Pero se siguen escudando en el tema de la tercera edad. Se siguen escudando en el tema de los adultos mayores. Se siguen escudando en el tema de que no tienen trabajos de que no encuentran un lugar donde les puedan dar chance, ¿verdad? De que ni para barrenderos les quieren dar chance y que la única alternativa para ganarse el recurso es haciendo eso. Pero bien, esta es la opinión de una de estas bailadoras, ¿verdad? Que como le repito, ella está en desacuerdo que el alcalde Mario Durán les prohíba todas, sino más bien eh, lo que ella quiere es que el alcalde tenga control, que pueda decidir a quién sacar y a quién no pero que les permita bailar, porque de esta manera van a seguir disfrutando ellas. Las palabras de ella no son las mías, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con la opinión de ella, pero así lo dijo ella. Otra bailadora, señores, fue entrevistada el día de ayer en horas de la noche por el canal Las Cosas como Son de Josuena Vaquís, así que los créditos correspondientes para él. Y resulta que esta bailadora... También reconoció que había existido demasiado pleito en los bailes y que eso no podía ser posible, ya que ellos iban a disfrutar, dijo también, y que incluso la gente llegaba a la Plaza Libertad a verlos a ellos bailar. Pero como ya no se podía, decía, entonces ellos se sienten bien tristes porque ya no pueden bailar. Así es que le pidió al alcalde Mario Durán que les permita de nuevo regresar a bailar pero que quite a todos los que hacen pleito, a los borrachos y a los violentos, y que solo deje a la gente que sí baila sin pleitos. Y le pidió que si los dejan regresar, que pongan cerca al CAM, al cuerpo de agentes metropolitanos, para que puedan actuar ante cualquier relajo y que puedan sacar a estas personas. Vea usted que la postura siempre se mantiene en lo mismo. Personas que dicen que van a disfrutar del baile, pero que... Eh, les parece que la decisión ha sido demasiado extrema por parte del alcalde que quieren regresar, le piden que recapacite el alcalde Mario Durán en esta decisión que yo desde mi perspectiva y respeto a aquel que no tiene la opinión mía, yo desde mi perspectiva pienso de que el alcalde de San Salvador se debe de mantener firme. Esto es lo mismo que ha sucedido con el caso de la decisión de los vendedores informales. Si los vendedores informales se les permite que se pongan en la calle, que yo sé que puede haber mucha necesidad, pero ya la alcaldía está haciendo enormes esfuerzos para generar orden, para generar un centro histórico limpio, un centro histórico organizado, un centro histórico que realmente pueda mostrar una expresión de arte y una expresión de cultura, entonces es necesario que todos nos ordenemos y que los comerciantes se ordenen también. De la misma manera, en este caso con estas personas, es necesario que el alcalde se mantenga firme porque así se va a conservar el orden. Porque si no, señores, estas personas van a ser deschong y van a seguir haciendo porque son reincidentes. Me decía alguien ayer: es que Edson, estas personas no van a cambiar. No van a cambiar porque ya se les ha dicho una, dos, tres, cuatro, cinco veces por parte de la alcaldía y siguen generando problemas. Y es la verdad. Es la verdad, yo estoy con estas personas que piensan de esa manera. Pero escuche usted lo que decía esta también bailadora, como les repito, porque así se expresaba, aunque ella sí reconocía el pleito, ¿verdad?, de los problemas que habían, y otra gente se metían también a generar problemas adentro de estos bailes, pero le pidió al alcalde que recapacitara que lo volviera a dejar a entrar, ¿verdad?, ahí a la Plaza Libertad para seguir bailando. Y bueno, yo no sé si pidiéndole pisto al, al turista ella de que aquí ha habido mucho pleito y eso no tiene que ser porque es parte viene uno a disfrutar para que lo miren a uno bailar porque hasta gente que viene de lejos ellos se alegran verlo a uno bailar pero ya hoy que no hay nosotros nos sentimos tristes porque no no podemos bailar y yo primeramente le pido a Dios y al alcalde Durán que que nos dé esa, esa ayuda para poder bailar y que quite tanta gente pleitista, los bolos, los que les gusta buscar problemas, a toda esa gente así, que la saque pues y que deje a lo bueno, porque así se debe de ser. Y hoy le doy gracias a Dios porque hoy sí se ve bastante autoridad acá. Así tiene que ser cuando los combos estén tocando también, para ver con qué relajo están ellos, para sacarlos, ¿va? porque uno no tiene derecho a sacar a aquella persona. Entonces, yo en eso estoy de acuerdo, pero en lo otro nos hace falta bailar. Vaya, en lo otro dice ella que les hace falta bailar. Y en eso no está de acuerdo, que en la decisión del alcalde es demasiado, demasiado fuerte. Pues el hecho de que les impidan entrar a la Plaza Libertad a bailar, a disfrutar, eh, porque si no baila se pone triste. A ver. Señores, yo creo que la percepción quizás eh, es muy limitada de parte de estas personas y sobre todo de parte de aquellos que piensan que si en la Plaza Libertad no se baila, ya no tiene sentido la vida, eh, vamos a tomar otras decisiones para arrebatar nuestra propia vida, etc. Señores, la vida continúa y además de, la, de que la vida continúa, es necesario que se haga esto. El parque o la Plaza Libertad es una plaza que... No, Usted no va a disfrutar si es que, eh, o sea, no puede decir que no va a disfrutar si es que no ve a los, a los bailadores, ¿verdad? Eh, haciendo su show, haciendo su música, usted va, se puede sentar, puede disfrutar, puede hablar con el paletero, puede hablar con el sorbetero, puede hablar con el que está lustrándole los zapatos, puede hablar con otras personas que se encuentra ahí, puede ver a sus hijos, eh, divertirse sanamente, llevar su juguete, llevar sus carritos llevar patines o patinetas. Hay de todo. Se puede disfrutar de la Plaza Libertad. Nos están vendiendo estas personas una idea de que el único propósito de ser de la Plaza Libertad es que debe de haber bailes. Y, y, y esa es una idea falsa, es una idea errónea. La Plaza Libertad es un espacio público que todos podemos disfrutar, todos los salvadoreños en general e incluso los turistas también pueden disfrutar. Y no es necesario entrar en este, en este tema de que si al final no se permite el baile, si al final el alcalde tomó esta decisión, Dios mío, eh, la Plaza Libertad es como que ya no existiera, ¿verdad? Se le, se le quita toda la diversión que existía a la Plaza Libertad. Señores, de verdad, eh, nosotros tenemos que aprender a culturizarnos. Yo les digo, y se lo dije ayer, que perfectamente se pueden diseñar eventos, se pueden diseñar en este tipo de espacios. Eh, la oportunidad para que artistas, por ejemplo, cantautores, se pueden permitir que expositores de pintura puedan llegar y poner todas sus exposiciones ahí, pueden haber eh, grupos de danza folclórica, pueden haber eh, grupos musicales también, pero de verdad, es, es tener un concepto demasiado limitado de lo que es la Plaza Libertad. Y por el otro lado, en la última opinión que le voy a mostrar es también de otra bailadora. Ahora, yo no estoy muy seguro si esta persona también pasa bailando ahí o si por el contrario llega esporádicamente, porque por lo que yo tengo entendido, hace ella contenido en las redes sociales y yo no sé si es ella una de estas personas o no, pero aquí se los muestro. Ya usted se la podrá, ¿verdad? Eh, yo no me la puedo tanto, honestamente no estoy tan pendiente, yo no sigo ni a Yajaira ni a esta señora tampoco, conozco los nombres porque lógicamente toda la gente los, los menciona, ¿verdad? Y porque siempre han referido de que han bailado y no sé qué otras cosas más, pero que yo esté pendiente de estas personas, honestamente no. Así que esta señora se llama Yanira Berríos y ella mencionó que estaba bien, ella respetaba la medida tomada por el alcalde Mario Durán, pero mencionó, escuche usted, que ella extrañaba bailar y extrañaba mover el bote. Y mencionó que el tema de los bailes le permitía votar a ellos estrés, mencionaba ella, y que era algo bonito que estaban viviendo ahí en la Plaza Libertad, por lo que mencionó que ella esperaba que el alcalde de San Salvador recapacitara y que le permitiera nuevamente a ellos bailar, ya que sostuvo que desórdenes en todos lados hay, eh, pero que toda la gente llegaba a la Plaza Libertad con esa única intención de verlos a ellos bailar, o de ver a los bailadores bailar. Así es que le pidió al alcalde Bello, así le dijo, alcalde Bello, que reflexionara y que le permitiera seguir moviendo el bote. Ojo, que estas palabras que le estoy diciendo no las estoy... Parafraseando, estoy diciendo lo que literalmente dijo ella. Y además también dijo que si bien es cierto, habían unos bailarines o bailadores que hacían desórdenes que a ella no le parecía que pagaran los platos rotos justos por pecadores, por lo que pidió que recapacitara y que tomara medidas solo con las personas que sí hacían desórdenes, pero no contra todos, ya que dijo que los bailes en la Plaza Libertad era muy bueno para el turismo. Y para el país. Así lo mencionó esta señora, ¿verdad? Ahora, yo en definitiva respeto lo que ella pueda pensar. No estoy de acuerdo tampoco. La gente podrá tener una concepción de ella. Uh... Mm. Me voy a reservar el uso del comentario, ¿verdad? Pero eh, esto es lo que mencionaba esta señora llamada Yanira Berrillos. Escuche usted. Sí, sí. Buenas tardes, Yanira. Eh, ¿Qué les parece la medida que ha tomado el alcalde Mario Durán de prohibir los bailes en ese lugar? Hola, buenas tardes. Mi corazón, Bello, que Dios me lo bendiga. Pues la verdad, mire, yo soy alguien que me gusta respetar lo que los demás dicen, ¿verdad? Yo lo único que les sabré de decir, ¿verdad? Que, bueno, extrañamos bailar, extrañamos mover el bote. La mayoría de señores, pues es un, botamos el estrés y es algo muy bonito que vivimos y esperamos que primero Dios el alcalde verdad tomara otra decisión verdad y que lo permitieran bailar la verdad que yo yo le digo que yo soy muy feliz desórdenes pues en todos lados hay verdad usted sabe que es un lugar pero que tomaron en cuenta de tomar en cuenta el parque se mira muy bonito, con cuando, porque todos han venido esperando ver bailar a los bailarines, ver a las personas, buena por favor, mi alcalde, bello. <laughs> que todo, o sea, que como le digo, hallar una palabra, ¿cómo se le puede decir, verdad, Hay que, que recapacitar o que pensara, verdad, que lo permitiera seguir moviendo el bote, verdad, pero. Yo soy alguien que humildemente no me gusta meterme en decisiones de los demás, pero sería bueno que recapacitar en esta en, esta, en estas decisiones que ha tomado mi corazón bello. De Debería de tomar otras otras medidas ya que eh, digamos aquí viene bastante gente y que por esto también se gana la vida. Eh? Ah, claro que sí puede tomar. Debería de tomar, otras ¿Debería tomar otra medida. Bueno, que es una plaza Libertad donde vienen todos los turistas. Pues la verdad, esto es muy bueno. Los turistas vienen, ¿qué, ¿qué quieren ver? ¿Qué van a ver? Y hay muchos señores, pues que sí. Mi Aquí tío, es otra. Otra pregunta eh, sería: eh, ¿por qué no multar, digamos, a las personas que ocasionan los desórdenes acá y no a las demás personas? Pues esa es una cosa de ver bien quién hace los desórdenes y quién no. Porque pasa, pagar justo por pecadores, creo que no, ¿verdad? Que porque uno hace el desorden. Y venimos nosotros pagando por los platos rotos y los demás, creo que no, verdad. Entonces yo siento que debería de recapacitar y tomar medidas con las personas que sí hacen desórdenes, pero no tomarla como que todos. No, mi corazón, mire, la mayoría, bueno, todos los que vienen, esto es bueno para el país, bueno para el parque, bueno para lugares turísticos todos esperan eso y es que yo es lo único que puedo decir, es un ambiente familiar eh, debería de, de digamos de incluir también a los jóvenes o otro tipo de actividades que se puedan realizar acá dentro del parque claro que sí eh, la verdad es que esto es para jóvenes y lo pueden tomar que bailar tal vez no lo ven muy simple pero no fíjese aún bailar es muy bueno para los jóvenes El ve andarse metiendo en otras cosas que no deben porque aquí <laughs> una hasta se olvida la cosa que tienen que hacer bailando. Eso es muy bueno para los jóvenes. Es más, a veces hasta los niños quieren, quieren bailar porque motivamos a los demás. Viene un turista y como los ve bailando, ellos quieren bailar y me dice, hoy, yo lo quería ver bailar. No, mi corazón por el momento no, pero todos quieren ver eso. <laughs> Muchas gracias. Señores, ahí tiene usted las palabras de esta señora, ¿verdad? Yanira Berríos. Eh, como les repito, yo no soy muy asiduo a mostrar este tipo de contenido como tal. Eh, en primer lugar, porque no paso pendiente de esto. Mi enfoque es el tema político y, además de esto, me paso más enfocado en las noticias que rastreo para mostrárselas y darles a conocer a ustedes la información. Simplemente, eh, ahora he tenido que conjugar, verdad, el trato de este contenido. Porque tiene que ver con la decisión que tomó el día de ayer el alcalde de San Salvador, Mario Durán. Así que ya usted conoce cuáles son las opiniones tanto de algunos ciudadanos que han sido entrevistados o cuestionados. Eh, ya conoce incluso la opinión del diputado Guillermo Gallegos, funcionario público, funcionario del gobierno de El Salvador en general. Y además ya conoce las opiniones de estos bailadores, o mejor dicho, bailadoras, que están pidiendo que el alcalde recapacite. Mi conclusión con respecto a esto. El alcalde de San Salvador sabe que la cosa se descontroló. Él lo conoce. El alcalde de San Salvador sabe que ya este tema de los bailes como tal ya no era una cuestión solamente para disfrutar, no, ya él conocía que se habían armado pleitos, ya él conocía que se había armado deschongue, jelengue, ya él conocía también que se estaban practicando actos Inmorales en todo el sentido de la palabra, o sea, de verdad eh, no podemos decir otra cosa más que una depravación total. Ya la cuestión en pocas palabras se había convertido en una Sodoma y Gomorra para que usted me comprenda lo que estoy tratando de decir. Entonces, el alcalde de San Salvador ha sido muy sabio en su decisión, ha tomado la decisión y ha dicho: Necesitamos que la Plaza Libertad vuelva a ser lo que comenzó a ser. El presidente de la República, Nayib Bukele, la dejó muy bonita, eh, básicamente la reestructuró, la reformó. Este es un espacio que es un bien cultural de nuestro país, yo creo que se debe de apreciar como tal. ¿Que se permiten o se pueden permitir otro tipo de eventos? Sí, sí, siempre y cuando no haya desorden, siempre y cuando no haya violencia, siempre y cuando no hayan actos inmorales, siempre y cuando no existan insultos, se puede. Se puede desarrollar. Yo estoy seguro que el, el, el alcalde de San Salvador le va a dar eh, un uso correcto a la Plaza Libertad. Ahora, con relación a estas personas, es lógico que si a estas personas les gusta bailar, su opinión va a ser: hey, permítanos que bailemos, ¿verdad? Recapacite usted. Le decía a esta señora: mi corazón bello, le decía el al alcalde: recapacite, déjeme mover el bote, ¿verdad? Pero señores, si mover el bote quiere. Que se vaya a su casa, ya puede poner música, ¿verdad? Y no, ya es, yo creo que de eso es lo que trabaja ella, ¿no? Pero entonces, eh, en lo particular, creo que no se debe de permitir que esta decisión que se tomó por parte del alcalde de San Salvador, Mario Durán, regrese o retorne a lo que en su momento es eh, la Plaza Libertad. La Plaza Libertad no es el sinónimo de bailadores, o sea... Cuando uno piensa en la Plaza Libertad, no tiene que pensar en este sinónimo como tal y que si los bailadores no están, la diversión se acabó. Porque la Plaza Libertad es un espacio público, al igual que los otros parques que tienen un propósito de ser y es simplemente la sana convivencia, el sano esparcimiento de las familias salvadoreñas. Ya no era correcto, ya no era, ya no era adecuado. Se había convertido en un libertinaje total, señores. Actos inmorales, actos depravados, actos reprobables, repudiables, rechazables, en todo el sentido de la palabra. Cualquiera me podrá decir, Edson, pero es que eh, eh, somos demasiado estrictos, ¿verdad? Incluso me parece que ayer recibíamos comentarios donde decían, bueno, es que no sean demasiado puritanos, ¿verdad? Aquí no hay santos. Es cierto, todos somos pecadores, señores, eh, todos en lo absoluto, pero en lo particular no podemos permitir. Y, y el alcalde tiene que tomar esta decisión y tiene que tener firmeza en su decisión. Porque al final, si nosotros permitimos esto, estas personas podrían hacer que se tomaran otros parques. Y ojalá que la medida se replique, como lo dije ayer, para otros parques. Mire cómo estaba el Parque Libertad el día de ayer. Le voy a poner el sonido ambiente. Mire usted qué bonito. No habían pleitos, no habían problemas. Personas caminando, personas viendo. Eh, pues celulares otras hablando entre ellas otras comprando sorbetes paletas minutas eh, otras simplemente eh, tenían que transitar por esta zona qué bonito no observar un parque así Ay. Perdón, ¿Qué le parece la medida que ha tomado el alcalde Mario Durán? Excelente, buena yes, medida. ¿no? Yes. Yes, so este lugar ah. es para hacer entretenimiento. Es que sirva para mostrar la cultura de nuestro país. La gente que realmente se ha superado y que ha cambiado el país, tiene que tener una superación general. Este es parque, no, no es mercado, no es venta de nada, aquí es parque. Aquí, no aquí ni venimos dinero, a platicar, eso. mire, no es para que tengan concentración de bolos, prostitutas que ahí abunden al otro lado, que esperamos que limpien otro lado. Yo veía los desórdenes que se hacían cuando...? Ah, que no, mira, aquí sentados, que ahí estaba un combo, ahí el otro, ahí el otro, ahí el otro, ahí el otro. De aquí a toda hora, a todo momento, habían problemas. Pero mire qué bonito se puede platicar oyendo un musiquista aquí de radio y todo bien tranquilo. Tomamos un cafecito, lo vamos a comprar y todo. Así es que están buenas, ¿no? buenas, buenas. A nivel nacional debería vamos adelante que la vida cambie verdaderamente. Pero recuerde que en nuestro país somos gente que nos gusta trabajar en todas manera. No ser gente acomodada esperando que le manden dinero a Estados Unidos y acomodándose a una vida sin, sin sentido, sin culturizar a los hijos ni superarse a nadie. que no tenemos personas que nos gusta sudar nuestro dinero, porque es bendición de Dios. No algo que sea gratis, que no vale nada. Porque el dinero va y viene a ese tipo de acciones. Mira, toda la gente está asustada. Y uno que trabaja todos los días sabe que es la bendición de Dios la manda a diario. Cuídense. Gracias. Gracias. Muy buena opinión la de estos ciudadanos, así como estos ciudadanos que estaban ahí sentaditos, mire usted, disfrutando con su música, pues o sea, nadie le va a decir a esta persona, mire usted no puede poner música aquí, ahí estaba con su música, tranquilo, hablando con el otro, ¿verdad? Excelente la opinión de este ciudadano. Y él decía, bueno, es que estos espacios son de sana convivencia, de sano esparcimiento. Y qué bonito ver un Parque Libertad así, donde se pueda ya transitar. Pero yo no, no es que he sido muy ácido a ir a este tipo de lugares, señores, pero yo tenía entendido que cuando usted iba ahí al Parque Libertad, así como lo decía el señor, ¿verdad? Un grupo por aquí, otro grupo por allá, otro grupo por allá. Dios mío, si pareciera ser que si usted se metía ahí a esas cuestiones, ¿verdad? Le podía pasar hasta algo porque se habían tomado la Plaza Libertad lastimosamente es así. Y les quiero mostrar cómo se veía el parque en, en la noche, ¿verdad? Esto fue ayer en la noche. Recuérdense que la, la decisión se tomó por el eh, alcalde de San Salvador, Mario Durán, eh, en horas del mediodía. Y esto es precisamente cómo se veía el Parque Libertad. Agentes del CAM ya posicionados ahí, ¿verdad? La gente tranquila, la gente disfrutando. Qué bonito, así es como realmente los parques y, y queremos decirle a los turistas eh, internacionales, a nuestros hermanos extranjeros, señores, si ustedes vieron el Parque Libertad eh, hace dos, tres, cuatro, cinco días, dos meses, tres meses, cuatro meses, el Parque Libertad no era así. El Parque Libertad es así como se ve en la actualidad y es que nuestra cultura, los salvadoreños como tal, somos cultos, no somos pleitistas, ¿verdad? No somos bochincheros. Eh, eso no es parte de nuestra cultura, no somos inmorales, sino que somos salvadoreños que eh, al final nos ganamos el pan de cada día con el sudor de nuestra frente. Somos tranquilos, no somos relajo, aunque yo sé que hay algunas personas que son relajas también, ¿verdad? Y se respeta, se respeta esa situación, pero en general nosotros somos ciudadanos que también tenemos eh, bastante cultura, si nos hace falta también mejorar en algunos aspectos, claro que sí, en el tema de la basura, en el tema de, eh, por ejemplo, también eh, de la cultura vial, que es otro tema muy importante, pero aquí usted puede darse cuenta que en general así estaba el parque, en horas de la noche, los niños jugando tranquilos, ¿verdad?, sin tener miedo de que algo les pasara, los ciudadanos tomando fotografías, tomando videos con total libertad, la gente eh, circulando prácticamente. O transitando en esta zona. Y qué bonito. Ojalá y así se pueda mantener el ambiente. Y señor eh, Mario Durán. Pues esperamos en Dios que usted vaya eh, a mantenerse firme en esta decisión. Y como lo decían estas señoras. No es que vaya a recapacitar. No recapacite señor. Porque de verdad. Este tipo de situaciones ya no pueden continuar. Ese es el después. Pero ya usted sabe cómo es el antes. ¿verdad? Estos señores no nos representa. Por ejemplo, aquí les muestro a continuación este pequeño videíto donde este niño se le acerca a esta señora antes, cuando estaba topado todo esto, ¿verdad? De la Plaza Libertad. Y el niño se le acerca para pedirle una fotografía y la señora le dice, si no me das 20 dólares, no me voy a tomar una fotografía. Por lo que el niño se alejó. Mire usted. Imagínese usted pedirle a esta señora 20 dólares al niño y al niño solo se quería tomar una foto con ella, hombre. No, de verdad que eh, esto es <laughs> casi una extorsión, dirían la gente, ¿verdad? Así que señores, ahí usted puede observar. Pleito tras pleito tras pleito tras pleito, se agarraban a palazos, se agarraban señores de verdad entre las mujeres, se pegaban, ¿verdad? Hasta se empujaban unas con otras, hasta puñetazos, habían en el parque o en la Plaza Libertad, me refiero antes de la toma de decisión del alcalde de San Salvador, Mario Durán. Mire usted, por si no me lo cree, se lo voy a mostrar, esta era la Plaza Libertad, que ya incluso estaba generando que jóvenes también tomaran actitudes violentas. Gallito Claudio, aquí de Salvador. Gallo Claudio, el nickname, de well es muy conocido aquí. Ya. Ya. Bailarín, aquí en la Plaza Libertad. Oh, Se acabó, ya no van a seguir tocando, ¿ya? Paguemos para que... Ahí va. Ahí yeah. va. Ahí yeah, va. Yeah. No lo No, no, no. And, uh, there's another band playing there, so uh, <laughs> 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 Señores, de verdad, qué barbaridad. Le decía ahí el señor Gallo Claudio, que no sé quién es, verdad, así se apoda él. Eh, mire, se acabó la cola, ¿verdad? No vamos a bailar hasta que no nos pague. Obviamente la señora con quizás problemas del lenguaje español, ¿verdad? Porque se nota que de otro lado. Les decía, ¿a quién se los voy a pagar, verdad? Y ahí fue la señora, se sacó el pisto, y cuando ya soltó el dinero, verdad? Como que era rocola la, la cuestión, ya comenzaron, en este caso, ya con la intención, vaya, bailemos, pues ahora sí, verdad? Póngase, usted va a bailar con él. Para mí son tres dólares, para que le es dos dólares, y así, verdad? Le sacaron el pisto a la señora. Si no se pagaba, no había baile tipo Rocola, ¿verdad? Así es que, señores, de verdad, esta situación eh, era descontrolada. Eh, yo no, no estoy muy pendiente de esto, pero ahora viéndolo y observándolo, habían tantas situaciones, no solamente actos de inmoralidad, ¿verdad? Sino actos de violencia, de depravación, actos, eh, de ¿verdad?, que eran degenerados. Eh, y además de esto, por si fuera poco, a la gente le sacaban el pisto y sabiendo que eran turistas, le sacaban mucho más, ¿verdad?

Señores, bailes divertidos, ¿verdad? De divertidos no tienen nada. Yo no sé si estos son bailadores también, pero ahí usted puede observar cómo se estaban agarrando con golpes y con todo, señores. Así tranquila. tranquila, tranquila. Vaya señores, la otra, la catracha, ¿verdad? Agarrándose con la garnacha. Ah, no, no sé cómo se llama la otra, pero así está. Y actos de inmoralidad pues sobraban en, este, en esta situación, ¿verdad? Como este que ya les mostraba el día de ayer. Así que bendito sea Dios ya, esto... Esto ya, gracias a Dios, se terminó. Eh... Bendito sea Dios, ¿verdad? Que ya estos actos eh, inmorales, eh, de verdad que ya terminaron y qué bueno por ello. Así que buena, señor Mario Durán, buena, buena su decisión, excelente decisión y esperemos que usted se mantenga firme en ello. Así que así usted puede observar cómo tratamos este tema, señores, de eh, lo que estaba haciendo la gente, ¿verdad? Ahí en la Plaza Libertad, el alto que les puso ayer el alcalde Mario Durán y ya usted ha conocido cuál ha sido la opinión, la reacción de los ciudadanos de uno de los diputados también y además de esto los bailadores o las bailadoras que están pidiéndole al alcalde que recapacite, y que les deje mover el bote, pero el alcalde no va a retroceder, al menos eso es lo que yo pienso. Amigos, pasemos ya a la parte final. Nos vamos a salir del tema político. Quiero abordar eh, unas pequeñas noticias antes de poder irme con ustedes. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Y es que quiero comentarles que los pobladores del refugio en Aguachapán ya cuentan con un acceso gratuito a Internet de alta velocidad eh, de la empresa Starlink, que es eh, la empresa de Elon Musk. Y este Internet fue instalado el día de ayer en el Parque Central. Por la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República del de Salvador. De hecho, el acto de entrega fue presidido por parte del de Secretario de Innovación Daniel Méndez y resulta que esto lo hizo juntamente con los estudiantes del Centro Escolar Francisco Gavidia, quienes fueron los primeros que se conectaron al internet satelital de Starlink que provee una velocidad eh, de ultra banda de 200 megabytes. Así que se detalló que en los lugares habilitados con el Internet se pueden conectar simultáneamente hasta 500 dispositivos y se garantizó que los usuarios tienen un servicio de calidad para desarrollar sus actividades. El secretario de Innovación detallaba que esta era una iniciativa que buscaba la inclusión digital para que pudieran tener Internet no como algo restrictivo, sino como un derecho del día a día para que todos los niños, para que todas eh, las personas también adolescentes, Así como también las personas adultas y adultos mayores tuvieran espacios públicos mejores que los privados. Y eh, pues dos centros educativos eh, que se encontraban a menos de 100 metros del parque eh, ya estaban prácticamente eh, conectados a este internet. Así como también, ¿verdad? Tenían una matrícula de 400 estudiantes y además de esto también había una iglesia cerca dentro de este parque una iglesia católica, ¿verdad?, e instituciones gubernamentales. Actualmente, este es uno de los espacios públicos más visitados por los jóvenes para poder hacer deporte y también por emprendedores para comercializar sus productos. Y a escala nacional, ya son 47 plazas públicas o parques los que ya cuentan con este sistema de Internet gratuito de la marca Starling, que es el Internet satelital que está poniendo el Estado salvadoreño. Las palabras del secretario de Innovación eran estas en relación a la conectividad. Hoy estamos aquí en Huachapán instalando otro parque más con el proyecto Conectando el Salvador. Realmente esta es una iniciativa que busca la inclusión digital de toda la población salvadoreña para que puedan tener el Internet ya no como algo restrictivo, sino como un derecho del día a día que puedan todos los niños. Jóvenes, adolescentes, los adultos mayores, venir y conectarse en un espacio público sin restricciones, sin limitaciones, tal y como dijo el presidente desde el inicio: que lo público sea mejor que lo privado. Definitivamente, eso está cambiando la forma como vemos el Internet, cómo accedemos a Internet. En un espacio como este nunca nos habríamos imaginado antes, en el entorno inseguro con el que vivíamos, de poder tener nuestra computadora, nuestra tablet, inclusive los, los equipos de grabación o los teléfonos, no era posible tener un espacio con toda la seguridad que hoy en día lo tenemos. Y si hoy estamos abriendo las puertas de este parque, en Cancha y todo, a los niños de las escuelas alrededor, para que puedan venir y disfrutar un espacio seguro para investigaciones, para tareas, para estudios. Y no solamente los estudiantes, sino también toda la gente que realiza comercio. Yo puedo tener una fanpage y puedo tener una tienda en línea y poder publicar mis productos. O inclusive si tenemos un agromercado con el Ministerio de Agricultura, podríamos perfectamente poder compartir qué es lo que estoy comercializando en ese momento. Las posibilidades del Internet son infinitas. Creo que las limitantes están en lo que cada uno de nosotros aspiramos y soñamos a hacer. Y el presidente nos ha enseñado a soñar en grande, que El Salvador, aunque es un país relativamente pequeño, pero tenemos la capacidad de transformar y ser un referente no solo a nivel regional, sino a nivel de toda Latinoamérica. La seguridad es un componente que nos ha dado la herramienta para poder traer la digitalización a las zonas más vulnerables y las más necesitadas. Hoy estamos aquí en el refugio y podemos tener un internet de alta velocidad, de alta calidad, para más de 500 dispositivos conectados en simultáneo cuando antes era algo impensable, sobre todo para los más necesitados y para la población en general de todos los salvadoreños. Bueno, señores, ahí tienen ustedes la noticia relacionada con el Internet satelital Starlink, que es el que se ha colocado ahí, repito, en el parque, el refugio, o en el parque, perdón, de la zona de la ciudad del refugio en Aguachapán. El Internet es un Internet que el Estado salvadoreño tiene una alianza, tenemos que siempre decir esto: una alianza con la empresa Starlink, eh, y es el, recordémonos que. Este Internet fue el primero en llegar a la región centroamericana en El Salvador. Ya ahora creo que ya hay en Honduras y también hay en Guatemala. Eh, no sé si en Nicaragua y en Costa Rica lo habrá. Me imagino que sí. Y ahí usted puede observar a todos los ciudadanos ya eh, pues conectándose a través de este Internet que soporta hasta 500 dispositivos de manera simultánea. Son 200 megabytes los que eh, se pueden eh, obtener por parte de este Internet para los ciudadanos. Y bueno, esto permite también el cierre de la brecha digital, eh, que es eh, en lo que está trabajando el gobierno de la República, que no exista un margen demasiado amplio entre eh, aquellos ciudadanos que no tienen la posibilidad de acceder a este recurso del Internet, que no tienen ni siquiera dispositivos. Y ahora pues eh, este cierre de la brecha digital se está haciendo eh, con el apoyo del de órgano ejecutivo. Recordémonos que... La Secretaría de Innovación de la Presidencia depende del órgano ejecutivo y tiene un fondo asignado para poder otorgar este tipo de, eh, de proyectos, ¿verdad? Que son proyectos que a la larga no solamente van a beneficiar a los estudiantes que ahí andan con sus computadoras dadas por el Ministerio de Educación, sino también a todas las personas en general que se vayan a sentar al parque para hacer las actividades que ellos quieran hacer. A los niños, pues para hacer las tareas, para hacer las búsquedas. Eh, de la información que necesitan para poder realizar estas actividades que se les han comentado dentro de las escuelas a las personas, pues quizás probablemente para ocio y para eh, sano entretenimiento o para comunicarse con sus seres queridos o sus familiares. Así que estas son las fotografías que se compartían por parte de Secretaría de Prensa de la Presidencia. Se está dando un, más, un paso más, perdón, por parte del de Gobierno de la República del de Salvador a través de este Internet satelital que es Starlink, el cual ya está conectado en 47 plazas públicas en nuestro país. Ojalá y la vayan a conectar también ahí en la Plaza Libertad. <laughs> bueno, señores, ¿qué más puedo comentarles? ¿Qué más puedo decirles? Vamos a hablar acerca de temas legislativos. Lo voy a tratar también de hacer rápido y ya les voy a explicar el por qué me quiero ir ya, porque no quiero llegar tarde eh, al evento al que vamos a participar, pero... Resulta que los diputados de la Asamblea Legislativa el día de ayer ratificaron que la ciudad de San Salvador, señores, es la capital y seguirá siendo la capital de la República de El Salvador. La iniciativa aprobada indicaba que, en relación a la distribución del territorio y el establecimiento de departamentos, cabeceras departamentales, así como municipios, eh, existe la determinación por medio de la ley de cuál es la capital de la República de El Salvador. Y por ende, esto toma una especial relevancia debido a que el territorio, que es la capital del país, eh, reviste un papel fundamental para el desempeño de todas aquellas funciones legales de todos los órganos del gobierno e incluso también otras facultades que han sido otorgadas a las instituciones y los funcionarios públicos. La diputada Suez Callejas, diputada y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, mencionó que lo que se buscaba con esta... Eh, con esta iniciativa, era establecer la certeza jurídica al lugar que va a ocupar la capital en nuestro país, ya que dijo que hoy por hoy todavía la ciudad de San Salvador es considerada como un municipio, pero a partir del primero de mayo se pasará a llamar distrito, el distrito de San Salvador, y que forma parte de San Salvador Centro. Así es que decía ella que era una homologación a la legislación especial de reestructuración municipal, la que se estaba realizando y fue aprobada esta iniciativa con dispensa de trámite y votada por 64 diputados a favor de la institución o a favor en este caso de que la capital continúe siendo San Salvador. Ahora, ya había una ley que definía que San Salvador era la capital de la República del Salvador, pero como ha habido una ley que se ha aprobado, que es la ley de reestructuración municipal, entonces, como tal, se tenía que hacer esta homologación, se tenía que incorporar de que San Salvador seguiría siendo la ciudad o distrito como tal, eh, la capital de nuestro país, y así lo han hecho los diputados de la Asamblea Legislativa atendiendo a los últimos cambios que hicieron de pasar de 262 municipios a solamente 44. Entonces, seguirá siendo la ciudad eh, de San Salvador la ciudad capital, para que usted me pueda comprender. Se lo voy a mostrar a continuación porque de esto no se dio información por parte de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, pero sí lo tocó Diario El Salvador en una publicación pequeña que hacía en donde ellos hablaban acerca de las piezas de correspondencia que introdujo nuevas ideas a través de el jefe de fracción de bancada legislativa diputado Cristian Guevara y en estas piezas de correspondencia una tenía que ver, por ejemplo, con la extensión del periodo de funciones de los miembros del Pleno del Consejo Nacional para Inclusión de la Persona con Discapacidad. Esta no nos interesa. Pero en la segunda, la segunda pieza de correspondencia era la que se buscaba reformar la ley especial para la reestructuración municipal a efecto de generar una homologación de la legislación existente y establecer que la ciudad de San Salvador era la capital de la República del Salvador. Así que ahí tiene usted, este era la publicación de eh, Diario El Salvador, la cual se hacía el día de ayer a las 5 de la tarde con 36 minutos hora de nuestro país y a usted queda informado que es una normativa que se ha adoptado. Bueno, pasemos a la siguiente noticia, señores, porque hay más información para compartir y es que también quiero mencionarles que el día de ayer en horas de la tarde los diputados de la Asamblea Legislativa también aprobaron precisamente eh, mantener vigente la ley especial transitoria de combate a la inflación de precios de productos básicos eh, hasta el día 31 de marzo del 2026, es decir, la prorrogaron para dos años más, esto con el objetivo de cuidar la economía familiar ante el contexto de la inflación galopal, galopante que atraviesa el mundo entero. Así que la iniciativa, señores, por si usted no ha estado enterado. Lo que busca es eh, que los precios de los productos alimenticios de la canasta básica se puedan mantener accesibles para las familias salvadoreñas y fue aprobado el día de ayer en la sesión plenaria número 149 con 72 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Así que comentarles que la que se opuso fue nada más y nada menos que la dipujaina Claudia Ortiz que votó en contra. Una de las abstenciones fue correspondiente a Johnny Rice Sol de nuestro tiempo y la otra fue correspondiente a Rosa Romero, la eh, diputada, pues eh, que ya terminó y va a terminar su periodo por el Departamento de la Paz. Por su parte, también esta señora Claudia Ortiz escribió a través de su cuenta de X que dijo que ya había votado en contra de la del remedio de solución oficialista y que el gobierno no estaba trabajando a favor. De la economía familiar, como siempre, ¿verdad? Oponiéndose la dipujaina a todo. Así que la disposición, señores, elimina el derecho arancelario a la importación, que es un impuesto de introducción a 84 productos de la canasta básica, entre los que están, por ejemplo, la leche, las papas, los tomates, las cebollas, los chiles verdes, los frijoles, la carne, los plátanos, el arroz, la harina, aceites, vegetales, alimentos para animales, fertilizantes abonos, huevos, entre otros. Eh, esta ley, señores, se aprobó por primera vez en marzo del 2020 y se mantuvo vigente hasta el 31 de marzo del 2022, cuando se aprobó la primera prórroga eh, con el objetivo de contrarrestar este impacto en el aumento de los precios de estos productos de la canasta básica familiar. Así que el decreto se mantuvo vigente hasta el día 31 de marzo del 2022. Eh, cuando los diputados aprobaron la primera prórroga y ahora se estaba aprobando esta segunda prórroga. Así es que algunos diputados incluso resaltaron algunos datos del Banco Central de Reserva que reveló que El Salvador logró un 40% de la importación sobre los productos que se han visto exonerados de el, los derechos arancelarios de la importación, lo que significa una cantidad cercana de 904.5 millones de dólares importados en libres, en productos importados libres de arancel desde que la iniciativa fuera aprobada por primera vez en la Asamblea Legislativa. Así es que, bueno, las los salvadoreños ahora gozarán de esta reforma, de esta prórroga que va a habilitar dos años más, ¿verdad?, a que todos estos productos de esta canasta básica, que son como 84 en general, puedan venir a El Salvador sin pagarse derechos de importación lo cual incentiva precisamente a que la población pueda acceder a estos productos a menor costo, porque se le elimina un impuesto, un impuesto que al final no va a ser trasladado hacia la población, y aparte de esto también porque va a incentivar a la economía y a los comercios, a los sectores productivos, para que eh, puedan, digamos, dispensar más en la economía local, ¿verdad?, de este tipo de productos. Este era el momento en el cual el diputado eh, William Soriano. Eh, leía este dictamen favorable de la Comisión de Economía para prorrogar hasta el 31 de marzo del 2026 los beneficios de la Ley Especial Transitoria para el combate de la inflación de los productos de la canasta básica familiar. Ahí usted puede observar el momento en el que el diputado lo leía y posteriormente les voy a mostrar también algunas declaraciones. La diputada Elisa Rosales, por ejemplo, decía que se contaba con un gobierno que tomaba las medidas necesarias para proteger el bolsillo de la familia, así que a nivel mundial se estaba viviendo una crisis por conflictos internacionales que se salían de control de cualquier país, pero que generaba impactos negativos en la economía. Además mencionó que esta medida tenía como objetivo detener estos impactos que pudiese ocasionar la inflación de los productos sobre el bolsillo de los salvadoreños y que desde su aprobación en el 2022 se había obtenido resultados positivos. Y según datos del Banco Central de Reserva, se había logrado un 40% de importación sobre los productos exonerados del DAI, lo que equivalía a 904.5 millones de dólares. Así es que, señores, de esta manera, los diputados aprobaban eh, esta medida. Aquí usted puede observar que con 71 votos a favor, se aprobó por dos años más la prórroga de esta ley especial transitoria para este combate de la inflación en no producto. Con dos abstenciones, un voto en contra y 71 votos a favor. Queda... Sumamos un voto a mano alzada. 72 votos a favor. Queda aprobado el fondo de lo solicitado en el dictamen número 67 favorable. Bueno, así lo hacía, señores, y ya les comenté cuáles son los precios de los productos de las canastas básicas, de, de los productos de la canasta básica que han quedado exonerados de este impuesto a la importación. Pero si usted no me cree se lo voy a mostrar a continuación. Me parece importante también recordarle a la población salvadoreña cuál es el listado de productos que se están viendo libres de DAI gracias a esta medida, ya que son 84 productos que están presentes en la canasta básica de la familia salvadoreña. Quisiera mencionar productos como la leche, tomates, papas, cebollas, chiles verdes, frijoles rojos, negros y de seda, plátanos, naranjas, maíz amarillo, maíz blanco, arroz, harina de trigo, harina de maíz, manteca, aceite vegetal, margarina, azúcar, azúcar blanca, azúcar crudo de caña, azúcar refinada, arroz. Alimentos para animales, fertilizantes y abonos, fertilizantes e insecticidas, herbicidas, carne de res, carne de pavo, huevo de gallina, carne de cerdo, carne de pollo, guisquiles. Bueno, algunos de estos productos ya usted los escuchó, señores, así la situación, pero como les decía la dipujaina, decía lo siguiente, se lo pongo a continuación. 4.55 de la tarde del día de ayer. Ante la crisis agropecuaria y alimentaria necesitamos soluciones, no parches. Voté en contra del remedio de solución oficialista, quitar impuestos de importación. Necesitamos una política nacional agropecuaria para recuperar la capacidad de producir nuestros alimentos, decía la dipujaina Claudia Ortiz y ponía artículos periodísticos de... Eh, el diario de hoy que decía la inflación de los precios de los alimentos en El Salvador es la mayor en Centroamérica. Otra de las noticias que ponía era ley transitoria de combate a precios eh, a precios altos de la canasta básica estará vigente hasta el 2026, y de igual forma, la dipujaina decía que esta no es una solución definitiva, sino una solución temporal, que es un parche, ¿verdad?, y que por eso ella votó, eh, pues sí, votó en contra de estas medidas, de esta estrategia que se está adoptando por parte del de gobierno de la República del Salvador. Pero bien, ahí me deja usted saber qué es lo que opina en la caja de comentarios respecto de este tema también. Amigos, pasemos al siguiente punto. Todavía me hace falta, ya estoy un poquito nervioso eh, porque tengo o quiero tener un tiempo muy especial también que ya les voy a compartir, pero... Les quiero decir una información que también eh, me parece esencial. Y eh, esta información es precisamente de cómo va el caso de este señor eh, David Munjía Páez, quien fue el exministro de la Defensa Nacional en sus gobiernos de Arena y, perdón, del FMLN, de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Serén. Recuérdese usted que a él se le está siguiendo un proceso que es un proceso especial de extinción de dominio que busca. Quitarle todas las propiedades que él adquirió de manera injustificada, ¿verdad? Con dinero de fondos del Estado salvadoreño. Y este es el resumen que les vamos a hacer respecto de este tema. Resulta que ayer el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio continuó con la audiencia de sentencia, que es la última dentro de este proceso especial, en contra del exministro de la Defensa Nacional, David Mungía Payes, en el caso donde se le está acusando por parte de la Fiscalía de haber adquirido eh, pues un conjunto de inmuebles y productos financieros con fondos públicos del estado por más de cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América así es que el día de ayer continuaba precisamente con el desfile de las pruebas y sobre todo con las declaraciones de los testigos aclarar que la fiscalía general de la República informaba que este señor había declarado eh, como testigo, pero de descargo, es decir, ofrecido por la parte defensora, no por la fiscalía. Y en este caso, durante su intervención, en esta declaratoria, David Mungía Páez reconoció que sí había ayudado económicamente a su hija, Blanca Patricia Mungía Molina, entre los años 2011 hasta el 2012, cuando fungía como ministro. Y esto lo dijo ante el abogado defensor de él cuando este le preguntó que por qué se encontraba declarando como testigo en la audiencia de sentencia que se llevaba a cabo el día de ayer y que todavía va a continuar. Mujía Payés explicó que la ayuda económica eh, que le dio a su hija consistió en depósitos en efectivo, en cuentas bancarias y la entrega de un inmueble, aceptando, ¿verdad?, que le hizo un traspaso de este inmueble y algunos depósitos de dinero también en la cuenta bancaria que era propiedad de ella. También explicó que el inmueble estaba ubicado en el kilómetro 9 y medio del pasaje CRIT, eh, en los planes de renderos, allí en San Salvador, y que tenía un valor de 20 mil eh, dólares, según Mungía Payés, y también dijo que el lote lo había adquirido en 1992 con los salarios obtenidos por unos trabajos que había realizado allá en Venezuela. Así es que Mungía Payés también especificó... Que el traspaso del inmueble se lo hizo a su hija a través de un contrato de compra-venta por eh, 20 mil dólares y que al final no le pagó nada a su hija porque era pues era su hija, ¿verdad? Y que él pensaba ayudarla. Y esto sobre lo que eh, básicamente él trasladó en concepto de escritura de compra-venta de este inmueble hacia el 2012. Respecto a la ayuda económica también que él brindó a su hija, el ex funcionario también detalló. Que le, a, le depositó aproximadamente 14 mil dólares de los Estados Unidos en su cuenta bancaria personal y que los depósitos fueron relacionados o fueron realizados, perdón, por un empleado que estaba a su cargo cuando él era ministro de la Defensa Nacional. Y además confesó, verdad, que iban eh, estos montos desde los mil quinientos dólares mensuales en adelante. Dijo que provenían, por ejemplo, de su salario como funcionario público que era de 3.500 dólares aproximadamente, y que también provenía este monto que le depositaba a su hija de la pensión que él tenía, el cual era de 2.800 dólares de los Estados Unidos de América. Así que según la declaración que brindaba David Mungía Páez, el dinero depositado se supone que era para, obra, para obras de terracería en el terreno ubicado en los planes de renderos, pero los trabajos nunca fueron ejecutados y en su lugar, el lote fue vendido directamente por la hija para comprar un terreno ubicado en la exclusiva zona o en la exclusiva residencial que se llama Greenside, eh, que está en Nuevo Cuscatlán, La Libertad, por un monto entre los 92 mil y los 93 mil dólares de los Estados Unidos. Así es que también mencionó que este terreno en Greenside fue adquirido con el dinero depositado, la venta del inmueble también de los planes de renderos. Y también un préstamo que hizo el esposo de ella y 30 mil dólares que ellos habían recaudado en los sobres que recibieron cuando ellos celebraron su matrimonio o su boda. Así que la fiscalía, señores, en general ha dejado en claro mediante la unidad especializada de extinción de dominio que cuando David Mungilla Páez fue eh, funcionario de los gobiernos de Mauricio Funes Cartagena y Sánchez Serén había adquirido toda cantidad de bienes. Que estaban por un monto de 4.6 millones de dólares, varios de los cuales están ya a nombre de los familiares cercanos de este señor. Así que así la situación con el caso de David Mungía Payez, esto es lo que él declaró, repito, eh, él fue testigo de descargo, porque hay de dos clases: testigo de cargo, testigo de descargo. Testigo de cargo es el que normalmente trata de incorporarle a. Uh, ciertos cargos, ¿verdad? O ciertos hechos delictivos a la persona que se está imputando, y normalmente el testigo de cargo es ofrecido por la fiscalía, que es la parte acusadora. El testigo de descargo es aquel que busca, como ya bien su nombre lo dice, ¿verdad? Tratar de, eh, pues en este caso, de refutar, eh, de revocar eh, las eh, acusaciones que se están haciendo por la parte acusadora, valga la aclaración. Y por lo tanto, este testigo... Es o fue David mugía Paez, que fue ofrecido por la parte defensora, es decir, el abogado de él, que lo puso a él mismo a confesar, bueno, no confesar, sino declarar esta situación. La fiscalía lo decía así, lo publicaba el día de ayer, a eso de la una de la tarde, con seis minutos, y decía David mugía Paez, ex de la Defensa, brindará su declaración en calidad de testigo durante la audiencia de sentencia que se lleva a cabo en el juzgado especializado de extinción de dominio, y en este juicio está siendo acusado de movilizar grandes cantidades de dinero del estado para beneficio propio y de su familia. Ahí tiene usted la fotografía. De igual forma decía que se habían utilizado fondos por parte de este señor para realizar compras de bienes e inversiones en depósitos a plazo fijo por un monto de cuatro millones seiscientos ocho mil ciento dólares con 91 centavos, y que eran nueve los inmuebles más también una serie de cuentas bancarias que. Este señor tenía, así como también un rancho de playa, también tenía dos vehículos, nueve depósitos a plazo fijo a nombre de él y que eh, lo que se está buscando es que este dinero pase a ser administrado e incluso los inmuebles, ¿verdad? Por parte del Estado salvadoreño, que se le quite el derecho de propiedad que este señor o sus familiares tienen sobre estos inmuebles. Bueno, amigos, esto les puedo comentar. ¿Qué más ha sucedido? Esto solamente se lo voy a decir rápido. Eh, porque pues en general verdad ya me está comiendo el tiempo y necesito eh, el salir ya con total urgencia de aquí de este lugar eh, y ya les voy a explicar el por qué pero lo que sí les quiero mostrar es que el día de hoy el ministro de obras públicas Romeo Rodríguez Herrera eh, pues realizó una conferencia de prensa ¿no? en donde daba a conocer que ellos como ministerio de obras públicas ya iban a comenzar a proceder a hacer la, eh, la siembra eh, o a replantar, ¿verdad? Los árboles que son el Maquilisguat en todo lo que es la parte del Boulevard Monseñor Romero, así como también en el Parque El Principito y en el Parque Bicentenario, así como también el nuevo parque que se construyó donde antes estaba eh, la mujer esta que era la hija de Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? O sea, la estatua esa que derribaron. Y por lo tanto, señores, aquí usted puede observar que eran alrededor de 200 árboles los que se pretenden sembrar. De hecho, el ministro eh, de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, dijo o informó que en el centro histórico de San Salvador es donde se había comenzado eh, esta siembra de estos árboles marquilizguat para darle más belleza al centro histórico y que se habían sembrado hasta estos momentos 30, pero que el objetivo era sembrar alrededor de 120 árboles en esta parte del centro histórico. También mencionó que a pesar de que ahora se iba a comenzar a hacer la siembra de estos árboles maquilisguat ahí en el Principito, en el Boulevard Monseñor Romero, en el Parque Bicentenario, que también lo iban a hacer, por ejemplo, en el Puerto de la Libertad, eh, donde estaban llevando un cableado subterráneo. Además dijo que lo iban a hacer también, no solamente en, eh, en este lugar, sino también en otras carreteras, en otras calles. Y estas fueron las palabras que él utilizaba, y ahí ya usted puede observar cómo los señores del de fondo, eh, perdón, del Ministerio de Obras Públicas ya estaban haciendo la siembra de estos árboles maquilisguat. Eh, esto en atención a que el presidente de la República, Nayib Bukele, eh, había solicitado que se hiciera una plantación de estos árboles en la mayor parte del país, porque era nuestro árbol nacional. Así que el. El ministro de Obras Públicas decía que también iban a comenzar a sembrar posteriormente, eh, después de Semana Santa, en la Alameda Manuel Enrique Araujo, en la Colonia San Benito, en la 49 Avenida Sur y en el Boulevard de los Héroes y que ya tenían todo trazado de cómo los iban a estar sembrando y que iban a aprovechar también para darles el correcto mantenimiento a estos árboles, eh, esperando pues que cuando llegara la época de invierno pues esto favoreciera a la producción de estos árboles juntamente con otros que ya se están llevando a cabo. Así que como usted lo puede observar, estas son fotografías del Ministerio de Obras Públicas haciendo ya la plantación de estos Maquiswat y en general, señores, esta también era otra de las noticias que quería compartir con ustedes aquí en Válvula Política. Ya ve que en general nosotros no solamente nos dedicamos al tema principal ¿Y por qué? Porque es que nuestro país tiene tantas cosas de las que poder hablar que al final también siempre hemos considerado mostrarles noticias respecto de esto y es lo que estamos haciendo a través de esta transmisión de manera responsable. Así que ahí usted puede observar también otras de las fotografías. Este es el Redondel El Principito, aquí en la zona de Santa Tecla, Departamento de la Libertad. De igual forma, eh, continuaba la plantación de árboles en el Parque Bicentenario y lo harán en otros lugares también, que no solamente radica en la capital, pero por lo menos, de momento, eso es lo que ha dicho el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. Bueno, ahora sí, nos vamos a quedar ya con las últimas noticias, saliéndonos rápido del tema y quiero mostrarles a continuación porque se daba a conocer también el día de ayer que elementos de la Fuerza Armada en nuestro país atendieron una denuncia ciudadana que había brindado información respecto de un arma de fuego. Que estaba en abandono en el cantón San Francisco del Monte, allá en Hilo Vasco Cabañas, departamento eh, ya con este nombre, ¿verdad? Y en el lugar, eh, los elementos de la institución armada encontraron este revólver calibre 38 con cinco cartuchos, por lo que ya se lo entregaron a la Policía Nacional Civil para hacer las correspondientes pruebas de balística. Repito, esta información de este hallazgo fue el día de ayer, en horas de la tarde. Permítame que le voy a enseñar otro, pero no sé, eh, creo que le está, pasando, uh, le está pasando algo de nuevo a mi mouse que se pone todo loco y me borra cosas que yo no quiero. Así que le pongo a continuación otra información. La segunda información, señores, en temas de capturas, es que la policía capturó ayer en la noche también a este pandillero llamado Melvin Alexander Vanegas, alias Valkiria, de la 18 Sureños, quien vendía drogas, trasladaba ilícitos y extorsionaba punta de pistola a vendedores y camioneros repartidores en, el, en, en la zona de la urbanización Montes 4 de Soyapango, lugar donde fue capturado. Así es que este sujeto va a ser procesado por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones, y por otros delitos, y va a ser remitido también eh, al centro de confinamiento del terrorismo. Aclarar que este sujeto también, solamente hay una fotografía que se colocaba por parte de la institución policial y fue capturado ayer a las 6.32 de la tarde hora de nuestro país. En otro ámbito, también decirles que el día de ayer esta era la última publicación que hacía el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, y es que se confirmaba la captura de un grupo de personas identificadas como Karen Areli de Aguirre, Moisés Alexis Chávez y María Andrea Velasco, quienes se dedicaban a las estafas por redes sociales y ofrecían productos y cobraban por las adquisiciones, pero sin entregar los productos anunciados. Estas personas exigieron pagos por adelantado por las supuestas compras, ya que aseguraban tener eh, que pagar el traslado hacia San Vicente, lugar de donde eran la mayoría de sus víctimas. Y cuando veían el dinero ya depositado en sus eh, cuentas bancarias, estas personas decidían cortar todo tipo de comunicación con sus clientes y se desaparecían. Sin entregar los productos. Así es que la policía hizo un llamado a todas las personas que fueran víctimas para que interpusieran sus denuncias para que las condenas fueran mucho mayores, según lo que decía la institución policial. Así es que estafadores eran estos tres que fueron capturados ayer a las siete con dieciocho de la noche, hora del Salvador. Bueno, entre otras cosas también, señores, decirles que eh, este sujeto que ustedes está viendo en pantalla también fue capturado el día de ayer en la noche y. Eh, se efectuó el arresto de Pedro Antonio Mena, llamado así, alias licenciado, homeboy de la pandilla 18 Revolucionarios, que se dedicaba también a extorsionar a los vendedores y comerciantes de Santiago Nonualco en el Departamento de La Paz. El sujeto mantenía un puesto de venta de bolsas plásticas, simulando que era vendedor del mercado para cometer sus delitos y tenía antecedentes por extorsión agravada. Va a ser procesado por el delito de extorsión. Y también de agrupaciones ilícitas, según se detallaba por parte de la institución policial ayer a las 9 con 9.18 de la noche. Otra de las capturas que se efectuó también fue una de las últimas que se realizaban: era la captura de este sujeto, cuyo nombre es Freddy Giovanni Mata, alias Teco, miembro de la 18 Revolucionarios, quien se encargaba de vender drogas y trasladar ilícitos de su pandilla. El sujeto intentaba huir de la guerra contra las pandillas. Y se estaba escondiendo en diferentes eh, en diferentes casas del barrio San Sebastián, de allá de Ciudad Delgado, pero no lo logró. Y tiene antecedentes penales y será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas también. Así es que ahí tiene usted el nombre de este sujeto que también fue detenido por parte de la Policía Nacional Civil ayer en la noche. Bueno, ahora en la madrugada, señores, decirles también que de acuerdo a la información que proporcionaba. La Policía Nacional Civil en horas eh, de la madrugada, 12.41 de este día, decía la policía que se había cerrado, bendito sea Dios, las estadísticas de ayer, martes 19 de marzo del 2024, con cero homicidios en el territorio nacional. Y de esta manera, marzo ya está sumando 15 días sin homicidios, por lo que ya se están contabilizando también 63 días en todo el 2024, si sumamos los días sin homicidios del 2000, de enero y de febrero. Y eh, estos son ya 63 días con cero homicidios en el territorio nacional actualmente desde que el presidente Nayib Bukele asumió el cargo como presidente de la nación ya se llevan eh, 580 días sin homicidios en la patria salvadoreña tras cinco años de mandato del de presidente Nayib Bukele así que esta era también otra noticia y además de esto lo que tenía recopilado hasta las siete con nueve de la mañana de este día era que el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, reportó la primera captura de estos tres sujetos que extorsionaban a la población y que fueron arrestados gracias al trabajo de investigación de la Inteligencia de Policía Nacional Civil. Los sujetos fueron identificados como Kevin Edenilson Cañas, alias Pisi, con nivel de homeboy. También este otro sujeto, que es, eh, cuyo nombre es René Alberto Hernández, alias Beto, y Guadalupe Elizabeth N., alias Chiqui, estos son pandilleros de las 18 revolucionarios y van a ser procesados por el delito de extorsión y también por agrupaciones ilícitas. Así que ahí lo puede usted observar. Era la palabra del ministro de Seguridad. Era la primera captura de este día, de esta mañana, de este día miércoles ya. Y ahí usted dese cuenta de todos estos sujetos que eran pandilleros. Bueno, finalmente voy a hacer una actualización eh, de algunos datos. Voy a verificar juntamente con ustedes, mi gente, que la información pues sea precisa y actualmente usted puede observar que al menos en el tema de capturas ya no hay otra publicación de la Policía Nacional Civil, por lo que podemos decir que ya les hemos informado eh, y verificando en este, en este caso podemos decirle que ya están actualizados. Ahora, lo que sí se ha reportado hace 34 minutos es que tres personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ahí en el kilómetro 35 de la carretera eh, que de que conduce hacia San Juan o Pico un camión que transportaba cerámica chocó contra un vehículo tipo sedán a causa de la excesiva velocidad que llevaba y el tráfico se encuentra obstruido porque el camión quedó atravesado en la carretera pero decía eh, en este caso la policía que ya habían coordinado con las autoridades correspondientes para poder hacer la evacuación más rápida posible de este camión verdad sacarlo de la vía y que se volviera a restablecer el tráfico vehicular. Así que ahí tiene ustedes, señores, la situación. Esto era lo que reportaba la policía. Y digamos que esto ha sido lo último hasta estos momentos que se ha dado a conocer por parte de la institución policial. Bueno, ahora sí, señores, me voy ya porque les voy a explicar el por qué he tratado de decir las cosas súper rápido, aunque es difícil, porque es lógico que tengo que mostrarles la información. Pero les estoy diciendo que en particular eh, el hecho del, de, del por qué me encuentro tan apresurado, señores, para terminar esta noticia es porque eh, bendito sea Dios, quiero informarles, aunque usted yo creo que ya se dio cuenta, que mi hermano Saúl ya se convirtió en padre por segunda ocasión. Entonces ya nació su segunda hija, eh, que le puso de nombre Dacia Arlet Montes. Y bueno, va a ser la compañera eh, a partir de estos momentos de batalla de mi sobrina Belencita. Por si usted no la ha visto, se la voy a compartir a continuación para que la pueda observar. Y gracias a todos por sus oraciones, gracias a todos por su amor, gracias a todos por su cariño, gracias por estar pendiente siempre eh, de, de cómo evolucionaba el, el tema de mi hermano Saúl. Lógicamente, él eh, ha tratado de ocultar el rostro porque han habido personas que incluso han sido bastante depravadas cuando él ha mostrado las fotografías pero ahí usted puede observar que ya mi, mi hermano es padre por segunda ocasión yo soy so, yo soy tío por segunda ocasión también verdad aparte de mi sobrina Belencita también pues ahora de Dacia así es que señores eh, es lindo es precioso ver que Dios siempre es bueno para siempre su misericordia y que él ha estado en todo momento en este proceso tanto del de embarazo de mi cuñada georgina como también el proceso de gestación de esta angelita que pues dios nos ha permitido que venga al mundo y que pues llene eh, de amor y de mucho cariño verdad a saúl y también a mi cuñada georgina así que gracias gracias de todo corazón por eh, de todo corazón por estar orando por eh, la familia de mi hermano por estar orando por el nacimiento bendito sea dios todo salió bien no hubo ningún tipo de problema ningún tipo Uh, de, de afectación, ningún tipo de retraso también, y ha sido pues, por lo que tengo entendido, un parto normal, ¿verdad? Así es que salió grandecita también mi sobrina, y ahí usted puede observarla, es la fotografía que ha subido mi hermano Saúl, lógicamente no le muestra el rostro, pero lo que sí le puedo decir es que se parece a él, es más, se parece a Belencita también. <laughs> bueno, señores, ahora sí, me voy porque tengo que ir al hospital, y ese es el motivo del por qué. Estaba apresurado, ¿verdad? Hasta me trastrabillé un poco diciendo las noticias, pero ya usted sabe que la emoción está a flor de piel y quiero ir a chinear si, si me da la oportunidad, ¿verdad? A mi sobrinita y mi mamá también y mis padres, pues, quieren ir a verla porque se han convertido en abuelos también por segunda ocasión. Así es que así llegamos al final de esta transmisión de Válvula Política con esta noticia hermosa. Y bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Y esperemos que... Eh, esta niña pues venga a iluminar también los corazones. Seguramente cuando vaya creciendo ya mi hermano se las va a mostrar mucho más e incluso quiero siempre, dejo que mi hermano hable primero eh, para ya después yo poder mostrárselos, porque no quiero tomarme una atribución que no me corresponde. Buenas tardes, señores. Buenos días, buenas noches para todos. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Les mando abrazos llenos de pupusas, abrazos llenos de comida típica salvadoreña y recuérdese con el conocimiento de la verdad, que la justicia haremos crecer a nuestra patria salvadoreña. Chao, chao, como siempre, Dios me les guarde y la sangre de Cristo me les cubra. Yo les digo, les amo, les amo y les amo. Chao, chao. Bendiciones.